Y ahora, para finalizar la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia de un tema que seguramente vieron por todos lados, en todos los medios, asegurando como verdad documentos falsos utilizados por The New York Times para asegurar que la Fiscalía de la Ciudad de México espiaba a políticos de la oposición, lo cual, como decimos, resultó falso. Vamos a verlo. El pasado 9 de noviembre, el diario estadounidense The New York Times publicó una nota en la que aseguraba que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México entregar registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos. El 10 de noviembre, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que lo publicado por el diario carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la institución. Puntualizó que los números de oficio y carpetas de investigación publicados por el diario no coinciden con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía Capitalina. En su nota, el New York Times también plantea que Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, fue vigilado telefónicamente por un año, lo cual no es posible, ya que la autoridad judicial no autoriza la vigilancia de un teléfono por más de 180 días. El 13 de noviembre, The New York Times publicó una nota del editor en la que asegura que su nota la sostiene el trabajo periodístico de varios meses, así como testimonios y documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México. Sin embargo, ese mismo 13 de noviembre, la Fiscalía Capitalina aseguró que los documentos con los que cuenta el diario estadounidense son falsos e informó que realiza una investigación para encontrar el origen de dichos documentos apócrifos. A pesar de la respuesta de la Fiscalía a los señalamientos del New York Times, su nota informativa fue utilizada por políticos de oposición para oponerse a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México para un periodo más. El uso político de la nota del New York Times por parte de políticos opositores y comentaristas contrasta con la postura en otros procesos similares de fiscales en la República Mexicana. Por ejemplo, la reforma para que Irving Barrios Mójica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, permaneciera en su cargo hasta 2027, no fue cuestionada, mientras que los mismos políticos y comentaristas han defendido al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a pesar de haber cometido, presuntamente, delitos contra la Administración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, como lo ha referido la Fiscalía de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy. Infodemia. Es cuando, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.